lo que está pasando en nuestra capital y en nuestro país en general. La delincuencia no para. ¿Qué pasó esta vez? Bueno, la policía capturó un delincuente que entró a una casa para robar en San Juan de Miraflores. Y justamente nuestro compañero Martín Málaga tiene más información de este caso. ¿Cómo estás, Martín? Cuéntanos, adelante. Muy buenas tardes, nos encontramos acompañados con Jaime Espinosa, coordinador de comisarías de las juntas vecinales de Pamplona 1, justamente parte de este proyecto de seguridad ciudadana que cuenta con más de 700 cámaras de seguridad y que ha captado precisamente a un delincuente que ingresa a un domicilio, se lleva un frigobar, después regresa y es detenido por la policía justamente porque se percatan los vecinos del accionar de este sujeto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, sí, es cierto. Mira, acá, como tú verás, estamos en una pequeña serie de monitoreo en la que es parte de todo un proyecto de seguridad ciudadana vecinal que tenemos acá los vecinos en nuestro sector, ¿no? Si bien es cierto, con esto logramos obtener mucha información de las calles, ¿no? En la que los mismos vecinos reportan, porque parte también de este proyecto está el hecho de que los vecinos están incluidos dentro de un grupo WhatsApp general en la que van reportando todos estos eventos, informando, y es así como que también de alguna manera los demás vecinos que estamos dentro del grupo nos enteramos, y también la policía que está incluido en este grupo de WhatsApp, ¿no? En particular este hecho, cuéntanos un poco. Bueno, en este delincuente que la verdad llega a raíz de que lo entiendo que ya de haber sabido de que en esa casa los vecinos paran fuera, llegan tarde, que se ha venido, ha robado, ha roto la puerta, ha ingresado, se ha llevado un frigobar, ¿no? Y los vecinos han estado, de alguna manera, algunos se han dado cuenta, han reportado al grupo, ¿no? Y en ese momento es obviamente que otros vecinos también han estado reportando y al tanto de este individuo que lo han visto regresar. Y en ese momento se ha buscado el apoyo de la policía y es así como que los han capturado, ¿no? Ahora, son ya varias que gracias a estos monitoreos se han podido lograr. Sí, mira, acá el trabajo organizado que venimos haciendo los vecinos junto con el tema de la Junta Vecinales y la Policía Nacional es que se han logrado tener varias capturas debido al reglaje que se le hace con estas cámaras, pero lamentablemente son capturas que se obtienen después de que el delincuente ha actuado, ¿no? Lo que nosotros necesitamos es que estas cosas no pasen, más bien que se anticipe a los robos de los delincuentes, como en este caso, que la verdad sí resultó en parte, ¿no? Pero lo malo es que acá tenemos una mala, digamos, coordinación, o es más, la municipalidad no nos apoya, ¿no? Tenemos el tema de que necesitamos un personal acá que esté constante monitoreando las cámaras de seguridad para prevenir estos delincuentes. O utilizar el centro de monitoreo que tiene San Juan de Miraflores, que lo tienen apagado, ¿no? Bueno, por lo pronto se nota que este trabajo vecinal, repito, está rindiendo sus frutos, están lográndose capturas importantes, a pesar de que a los delincuentes les importa mucho, muy poco, por supuesto, que haya cámaras de seguridad. Mira, en ese tema obviamente ya hay varias cosas, ¿no? Está el tema de cómo es que se están administrando las leyes, ¿no?, en nuestro país. Es lamentable que muchas capturas que nosotros, los vecinos, con la información y con toda la ayuda de la policía que tenemos, se han logrado varias capturas en las cuales los delincuentes nuevamente vuelven a salir, ¿no? Y en poco tiempo, no digamos en un mes, dos meses que debería ser para de castigo, no, ellos salen a las 24 horas del día, ¿no? A las 24 horas, ¿no? De ser capturados, y eso está mal, pues. Correcto. Ahí tenemos un grave problema con las leyes, ¿no? Perfecto, cerramos esto nada más felicitándolos a ustedes por la labor que hacen y evidentemente estas imágenes ya han sido entregadas también a la policía. Información desde San Juan de Miraflores. Adelante con ustedes en estudio. Muchas gracias, Martín, por esta información. Bueno, en este caso ha salido algo bueno, ¿no? No han podido cometer el atraco, ha sido este sujeto detenido. Y vamos a contar ahora.